¿Alguna vez has considerado que las concepciones y nacimientos virginales de los Mesías en las diferentes culturas y religiones han sido a través de relaciones sexuales con extraterrestres de dimensiones mucho más avanzadas que la nuestra? Es de sobra conocido que el fenómeno ovni tiene unas connotaciones sexuales y que son muchos los testimonios al respecto a esta actividad extraterrestre. Sin embargo, en este video nos enfocaremos en las llamadas concepciones y nacimientos virginales de los llamados Mesías. En el cristianismo, por ejemplo, la virginidad de María, madre de Jesús, es un dogma sagrado en torno al cual los teólogos no admiten discusión. Sin embargo, aparte de lo extraño de esta creencia, no deja de ser sospechoso el hecho de que casi en todas las religiones mayoritarias se predique lo mismo en cuanto al nacimiento de sus mesías. Y por otra parte, los hechos narrados en los textos en que se apoya tal creencia refuerzan la idea de intervención de naves nodrizas y de extraterrestres, los cuales son llamados ángeles o arcángeles. Somos el proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Gracias al fenómeno ovni, hoy en día podemos explicar el por qué tantos pueblos tan distantes y dispares en el tiempo y en el espacio creyeron en sus mesías y tienen muchos sucesos en común. Así, aunque los cristianos creen que la doctrina de la virginidad de María es original de su religión, encontramos que 2000 años antes de la llegada de Jesús, llamado el Cristo, la concepción y el nacimiento de Krishna, llamado Hijo de Dios o Redentor hindú, también se dio de la misma manera que Jesús. De la Virgen de Vaki se dice que, con su comunidad de santas mujeres en medio de la espesura del bosque, estando escondida de la ira de su hermano, el rey Kansa, mientras ella dormitaba a la sombra de un gran árbol, se oían en el aire coros que cantaban: Gloria a ti, Devaki, el fluido puro emanado de la grande alma, coronado de luz, vendrá a ti y las estrellas palidecerán ante su resplandor. En otro texto también dice que un día Devaki cayó en un éxtasis más profundo. Se oyó entonces una música como un océano de arpas y de voces divinas. De repente, el cielo se abrió en abismos de luz. Miles de seres espléndidos la miraban y en el fulgor de un rayo deslumbrante, el sol de los soles y Mahadeva se le apareció en forma humana. Iluminada por el espíritu del mundo, perdió el conocimiento y en el olvido de la tierra, en una felicidad sin límites, concibió al niño divino. El jefe de los anacoretas se presentó ante Devaki y le dijo: La voluntad de Dios se ha cumplido. Has concebido en la pureza del corazón y en el amor divino. Virgen y madre, te saludamos. De ti nacerá un hijo que será el salvador del mundo. Tu hermano Kansa te busca para matarte con el fruto que llevas en tus entrañas. Es necesario escapar a su persecución. Los hermanos van a guiarte a las chozas de los pastores al pie del monte Meru. Allí darás a luz a tu hijo divino y le llamarás Krishna, el consagrado. Asimismo, encontramos en nuestra historia otros hijos de vírgenes como por ejemplo Hércules, Socios, Rómulo y Remo, Atis, Zoroastro, Dioniso, Perseo, Esculapio, Buda, Pitágoras y hasta en cierto sentido el mismo Platón.
De la Virgen Marjata leemos en el Kalevala, la epopeya nacional finlandesa. Dio a luz un tierno niño, allí sobre la paja tumbada en el pesebre, al lado del caballo de las hermosas crines. Lavó a su niñito, lo envolvió en pañales, lo acostó en sus rodillas y lo meció apretándolo suavemente contra su seno. Y hasta leemos que el caballo calentaba con el aliento el lugar. Entonces, ¿qué podemos decir de todas estas concepciones virginales y nacimientos parecidos al de Jesús? ¿Serán mera casualidad? Pensar esto sería muy ingenuo de nuestra parte. Podremos decir que todos estos nacimientos virginales son míticos u obedecen a un arquetipo. Sería muy fácil, y esa es la explicación que hasta ahora se le ha dado a este intrigante hecho que se ha venido repitiendo a lo largo de nuestra historia. Sin embargo, a la luz de otros sucesos que hoy conocemos perfectamente por la revelación de muchos textos, la mayoría de ellos llamados apócrifos, heréticos y hasta malditos, podemos darle una explicación mucho mejor. Hoy sabemos con detalles que a los Eves, es decir, a las entidades biológicas extraterrestres, que de ordinario tripulan los ovnis, les interesa mucho todo aquello que tiene que ver con la reproducción, tanto de los humanos como de los animales. Hoy tenemos muchos datos para explicarlos, aunque no tengamos toda la información que quisiéramos, pero hay algo que dejaremos bien claro. Y en primer lugar diremos que entre los seres inteligentes de otros mundos que nos visitan e interfieren en las vidas de los hombres, hay enormes diferencias que se manifiestan de manera desigual en su comportamiento con relación a nosotros. Lo segundo es que algunas de estas especies de entidades biológicas extraterrestres que interfieren más activamente entre nosotros, hay un marcado interés en el funcionamiento de nuestros cuerpos como máquinas biológicas y específicamente en el funcionamiento de nuestros órganos genitales. Y esto se debe a varias razones, dependiendo de los diversos tipos de extraterrestres. Número 1. Lo hacen solo por pura curiosidad científica. Número 2. Por su deseo de cruzar su raza con la nuestra para mejorar la suya o para conseguir un híbrido superior a ambas. Número 3. Para estudiar nuestro todavía sano sistema de reproducción y así mejorar el de ellos, gravemente dañado por radiaciones y guerras atómicas en sus planetas hace miles de años. Número 4. Aunque nos parezca horrible, algunos de ellos interfieren usando nuestras glándulas trituradas como materia prima para obtener material biológico y en concreto los llamados glandulares. Número 5. Finalmente, otros interfieren por diversión o como dice Génesis capítulo 6. Les gustan las hijas de los hombres debido a que nuestra anatomía y forma física es muy parecida a la de algunos de ellos. En un ambiente católico tradicional e inculto, los incubos siguen manifestándose casi de la misma manera que en la Edad Media. Mientras que en un ambiente más avanzado, las entidades biológicas extraterrestres ocupan su lugar, aunque en la actualidad lo hagan con una apariencia totalmente diferente, más de acuerdo con su forma auténtica. Y en otras religiones y culturas lo explican por la intervención de alguna de sus divinidades menores. Pero hoy ya podemos ir precisando un poco más acerca del origen de estos modernos íncubos, porque hay testigos que los han visto bajar en sus discos volantes
antes de enfrascarse en sus aventuras sexuales. Si deseas ampliar sobre este tema, te invitamos a ver nuestros videos El abuelo de Jesús, un extraterrestre de dimensiones superiores, donde explicamos la extraña y extraordinaria concepción de María, del cual nos habla en detalle el protoevangelio de Santiago, el evangelio apócrifo de Mateo y el libro sobre la natividad de María, los cuales fueron a conveniencia de la iglesia tradicional denigrados hasta llegar a ser considerados un poco menos que malditos. Sin embargo, en estos evangelios se revela el gran plan del Creador para rescatar a la humanidad de la ignorancia a la que estaba sometida por causa del falso Dios Jehová, sus astronautas y sus naves espaciales. Esta raza extraterrestre, proveniente de otras dimensiones, siendo una civilización más avanzada, fueron enviados con una misión especial y específica para redimir a la humanidad, plan que comenzó con Joaquín y Ana, los abuelos de Jesús, terminando con la llegada a este planeta del llamado Jesús, Hijo de Dios. Asimismo, te invitamos a ver nuestro documental La Estrella de Belén, una nave sideral, y nuestro video La radiación que carbonizó la mano de la partera de María. Si este contenido te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.